Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport y aquí tenemos la actualización 1.32, la acabo de instalar, 1,7 gigas me ha ocupado. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae, ya tenemos el contenido confirmado, pero por lo que he estado leyendo en internet, tiene más cambios de los que esperamos. Por lo tanto, en cuanto a contenido, no es la mejor actualización, pero sí en cuanto a haber escuchado a la comunidad. Tema de penalizaciones y eso no se menciona nada, pero hay cositas que sí me gustan. Vamos a ir viendo mientras tanto el contenido. Bueno, ahí tenemos los coches que ya sabíamos que iban a estar, entre los que hay varios coches clásicos que seguramente van a ser bastante, bastante caros. Eso lo vamos a echar ahora un vistazo. Ya sabéis que entraremos en la tienda y haremos un recorrido por todos los coches para ver el valor que tienen. Aquí el circuito nuevo, que creo que es lo que más os ha desencantado. Nos estamos esperando posiblemente algún circuito real o otra cosilla. Se han saltado esa norma que tenían de circuito real, circuito inventado, circuito real. El anterior circuito fue el de Tokio y ahora pues nos esperamos un circuito real, algo más épico. Y nos ha metido este circuito que venía, como hemos visto ayer, de Gran Turismo 5, de Gran Turismo 6. Y posiblemente es el que menos nos guste de todo lo que podían meter. Bueno, aquí tenemos cositas del modo offline. Vale, experiencia en circuitos, esto sí, para conseguir ahí créditos fáciles o más o menos fáciles. Y nada, un poquito de paisajes. ¿Y esto? Página, Gran Turismo Live. Bueno, esto nada importante. Entonces vamos a ver ahora lo del contenido. Ah, ojo, pero sí. ¿Habéis visto que está la ventanita de lo de Gran Turismo ahí a la... Mira, aquí, la esquina aquí. Ahí se puede pulsar directamente, es como un banner que se puede pulsar. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora mismo todas las hojas de noticias y vamos a ver todos los cambios que han hecho. Vamos a recopilarlos ahí. Pues aquí tenemos todas las hojas de la actualización. Vamos a ir viéndolas una por una, a ver qué es lo que nos ofrecen. Aquí tenemos, bueno, pongo esto porque me llama la atención que sigue habiendo el mismo error que vimos ayer en la página de internet, donde vemos que pone que el circuito es de 30 kilómetros, tiene dos rectas de 12 kilómetros y dice que la recta más larga es de 120.000 metros, de 120 kilómetros. Muy bien, pues nada, un circuito de 30 kilómetros con rectas de 120. Perfecto. Luego han actualizado el BOP y han hecho, por ejemplo, fijaos que el Volkswagen GTI, el de grupo 3, lo han bajado de potencia, lo han nerfeado un poco. Y luego he visto en Twitter que Mijail Gisal, o Lightning, TRL Lightning, como lo conocemos todo el mundo, se queja de que le han nerfeado el McLaren y el Subaru. Y ahora mismo vamos a verlo. La verdad que me cae bastante bien este tío, ¿eh? No se cacha con nadie. El tío cada vez que algo no le gusta se queja. Y lo vemos que el Subaru lo han subido de peso y el McLaren lo han bajado de potencia. Él al parecer estaba esperando que los chetasen un poquito, o al menos que lo dejase igual, pero los han nerfeado. Y luego vemos aquí dos cambios importantes. Uno, que han cambiado el modelo de simulación de físicas y va a ser importante, porque dicen que las clasificaciones de escuela de conducción, reto de misión, experiencia en circuitos, las reinician. Por lo tanto, el cambio es importante. La conducción va a cambiar porque los tiempos cambian. Por eso reinician las clasificaciones. Y luego dice que el indicador de combustible bajo se puede activar o desactivar. Y además que solo va a aparecer cuando te acerques a boxes. Pero todo eso lo vamos a ver probándolo, haciendo una carrerita. Y bueno, pues un poco a mi aire contra la IA. Y vamos a probar esos ajustes a ver si es así. Por lo tanto, es el primer cambio en el que se puede decir que han escuchado a la comunidad. Llevamos tiempo pidiendo que quitasen esa frase de "te queda tanto combustible", que estaba en el centro de la pantalla y dificultaba la visión. Bueno, pues ahora parece ser que la puedes poner y quitar a tu gusto. Aparte de eso, cambios... Vaya hostia que le acabo de dar al micro, bastante curiosa. Aparte de eso, cambios también en el modo Sport. Han cambiado el matchmaking, las regiones. No en las carreras oficiales, solo en las carreras diarias, ¿vale? Antes estaba dividido en 5 regiones, por lo tanto había menos gente por región. Y algunos me mandabais imágenes por Twitter donde había salas donde corrís con 3 y 4 pilotos solamente. O sea, era un auténtico desastre correr contra tan poca gente. Y ahora pues lo han vuelto a encoger, ¿no? Han vuelto a hacerlo en 3 regiones, por lo tanto más gente por región, más facilidad para que los matchmaking sean más surtidos y haya más cantidad de pilotos por sala. Y cambio muy importante: en las competiciones oficiales se puede seguir corriendo varias veces la misma carrera, pero antes te quedabas con la puntuación más alta conseguida de todas las carreras que hubieses repetido. Y eso al final hacía que la gente no tuviese miedo. Voy a lo loco, he quedado segundo en la carrera de antes, voy a seguir corriendo porque me he divertido. Vuelvo a correr, intento quedar primero
Y total, si me llevo a alguien por delante y me sale una mala carrera, da igual, me quedo con la puntuación de antes que he quedado segundo. No, ahora te lo tienes que pensar dos veces. Porque si ahora vuelves a correr, te vas a quedar con la puntuación de la última carrera disputada. Por lo tanto, si habías quedado segundo y quieres volver a correr para quedar primero, te lo vas a tener que pensar dos veces, porque si quedas sexto, esa es la puntuación que te vas a quedar. Otra cosa que habíamos pedido, otra cosa de la que nos habíamos quejado, que no nos parecía justo, y lo han solucionado. Así que, por este lado, chapó por Polyphony. Vale, y vamos ahora a meternos en tienda, vamos a ir viendo precios de coches, mucho coche clásico, ya digo que van a estar caros, van a estar bastante carillos. Vamos a entrar primero, tenemos por aquí el nuevo Shelby, a ver qué precio tiene este. Los Shelby suelen ser bastante caros los que hay. Bueno, no es tan caro como cualquiera de los otros dos Cobra, pero bueno, ya son 400.000 créditos, no, vamos, que no es el típico coche de 30.000 o 50.000, no. 400.000 creditazos, tiene su valor, pero me lo esperaba más caro, porque cualquiera de los otros dos Shelby que hay son mucho más caros. El primer Cobra que salió estaba en 2 millones, creo que era, y el otro estaba en unos 20 millones, bueno, lo vemos ahora, no, mira, 2 millones este y 15 millones el Cobra Daytona. Por lo tanto, me lo esperaba más caro. Y bueno, 400.000 créditos, se puede asumir. Sé que es uno de los coches que más estabais esperando. Espera, que no le he quitado la marquita de nuevo. Era uno de los coches que muchos más estabais esperando. Os gustaba mucho este Shelby. Por lo tanto, bueno, pues ahí está, 400.000 créditos. Vamos a seguir pasando páginas. En América no tenemos nada más. O en Estados Unidos no tenemos nada más. Que luego los de Latinoamérica os me decís, oye Javi, no llames a Estados Unidos América, que América es todo. Cierto, es verdad, es la costumbre, aquí se suele llamar mucho americanos a los estadounidenses. Vale, Aston Martin, vamos a ver el precio. Ya no aparece ni aquí, no aparece ni aquí. 10 millonazos, pues ahí está. Ya me imaginaba yo que este iba a ser posiblemente el coche más caro de la actualización. Aston Martin DB3S de 1953. Bueno, pues es que encima es que es Grupo X, es que es otro coche que no va a estar apenas en carreras, que si te lo meten en una carrera seguramente ponga aquello de coche proporcionado expresamente, y es que gastarte 10 millones en esto cuando encima es un Grupo X que no se puede activar un BOP, pues nada, no, solamente puedes hacer monomarcas. ¿Y cuánta gente vas a encontrar que se haya gastado 10 millones en uno de los coches? Vale, vamos aquí al TVR Tuscan. Bueno, 95.000 creditillos. Mira, pues este no tenía pensado pillarlo, pero, hombre, por ese precio. Yo, básicamente vengo a por el Nissan y a por el BMW, pero bueno, he visto este precio del Tuscan. La velocidad punta parece bastante alta. Oye, qué chulo estos colores. Mira, son los colores que decía yo en un vídeo hace tiempo. Color de calamar, ¿no? Cuando ves un calamar. Bueno, nada, déjalo. Tonterías. ¿Qué color me cojo? Bueno, qué más, voy a pillar este mismo. Si total, seguramente estaréis por ahí creando diseños y me gustará muchísimo más de este que cualquier cosa de estas, y lo pondré por ahí. Bueno, pues el Tuscan bastante baratito, y ahora pues nada, esperar a que esto le apetezca dejarme comprarlo. Vale, pues después de minuto y medio esperando me ha dejado por fin comprarlo, vale. Comprado TVR Tuscan, vamos a seguir viendo los coches. Tengo bastantes ganas de meterme a hacer eso, hacer una carrera ahí personalizada, alguna cosita de esas, porque quiero probar. ¿Es el circuito nuevo? Bueno, es lo que seguramente me llama menos la atención, pero tengo bastantes ganas de probar esos cambios. Y sobre todo, si lo del combustible no lo he entendido mal, si es lo que yo me imagino que es. Vale, vamos a seguir viendo los coches. Vamos a ir ahora al BMW, que este es uno de los que yo le tenía más ganas. El BMW Z8. Vamos a ver a qué precio está. 166.000 créditos. Vale, bueno, es perfectamente asumible. Ya os digo que seguramente en el directo que hagamos hoy por la tarde este coche lo utilicemos, ¿vale? Alguna carrerita se haga con este. Voy a probarlo ahora un poquito, a ver qué tal va. Y ya sabéis, todos los que queréis entrar en directo, cogeos este coche porque lo usaremos, pues casi, vamos, casi con seguridad, no, seguro. Utilizaremos este coche en una o dos carreras seguramente. Por cierto, el directo de hoy por la tarde será a las 6, ¿vale? 6 de la tarde haremos directo. Porsche. Vamos a ver el Porsche. Puede ser otro de los coches caros. A ver si es más que el Aston Martin. El Aston Martin se había quedado en 10 millones. Vamos a ver el Porsche. Miedo me da. Miedo me da. 1.200.000. Ah, no, pues oye.
No, me pensé que iba a ser mucho más, ¿eh? Pensaba que iba a ser mucho más. A ver, la verdad, es un N100, velocidad máxima 3.1. A ver, no es ninguna chetada de coche. Y es 1.200.000 créditos. Pero me esperaba más. Me esperaba más por este coche de 1956. Creí que iba a ser bastante más caro. Oye, está muy bonito, la verdad, ¿eh? Es muy chulo. Joder, siempre me olvido de quitarle la marquita esta. Vale, con esto ya es suficiente para quitarlo. Y creo que ya está. Vamos entonces. No, no puede estar. No, algo me ha faltado. Me ha faltado algo. Claro, me ha faltado el Ferrari. Vamos a la zona de Italia. Claro, me ha faltado el Ferrari. Ahí está. Vamos a ver el Ferrari. Este sí que no puede ser muy caro, por mucho que sea Ferrari, porque es un Ferrari Dino. Y la gama Dino era una gama, pues digamos, barata, ¿no? De Ferrari. Bueno, medio millón. Teniendo en cuenta que es Ferrari, velocidad máxima 5.9, un N200. Bueno, pues hombre, entre este coche, medio millón de créditos, un N200, y el otro Porsche, que es un N100 y vale 1.200.000, pues la verdad, la diferencia de precio es grande. El interior muy chulo, ¿eh? Muy bonito el interior de este coche. Por cierto, no me he fijado. Bueno, ya le echaré un vistazo luego, porque las imágenes, cuando estuve viéndolo ayer, el Tuscan y no sé qué coches más, tenían el volante a la derecha. Y ahora mismo, viéndolo aquí, todavía no me he dado cuenta de haber visto ningún coche con el volante a la derecha. No me he fijado, la verdad. No lo sé, o sea, si se veía así en las imágenes de ayer, será por algo. Vamos a ver el Nissan, también el precio que tiene. Este es otro coche que yo... madre mía, 36.000 créditos. Pues casi contad con este también. Sobre todo, el momento en el que meto este tipo de coches en los directos es por no intentar, por intentar que no hagáis un gasto demasiado grande. Claro, quedaría muy chulo decir, no, pues vamos a correr todos, vamos a hacer una carrera brutal con el Aston Martin. Ya, claro, ¿y quién se gasta 15 millones de créditos para que luego a lo mejor no pueda ni entrar en sala y no pueda ni correr? La verdad que sería una auténtica putada. Por eso, a no ser que hagamos carreras de grupo 4 o grupo 3, que esos ya tienen su precio estipulado y todos tenemos coches de esa categoría, en los directos intento meter estos coches de un valor más bajo, para que no os tengáis que gastar demasiados créditos no teniendo asegurada la presencia en la sala. Y bueno, pues aquí tenemos el Honda Integra Type R de 1998, 23.600 créditos. Y ya está, aquí hemos terminado con el tema de los coches. Este es el contenido. Bueno, pues segunda actualización seguida sin coches de competición. A unos les parece bien, a mucha gente le parece mal, porque al final dicen, es que esto es Gran Turismo Sport y la mayoría de las carreras que están online son con coches de competición, que metan alguno más. Pero bueno, vamos a meternos ahora, voy a hacer carrera personalizada y vamos a ver los ajustes nuevos. Vale, pues ya estamos aquí y a ver, primeramente voy a meterme a ver el circuito nuevo. Aunque ya os digo que no tiene nada del otro mundo. Es decir, es un circuito que vas continuamente a fondo, con el acelerador a fondo. Vamos a ver si lo único que... Si han cambiado mucho las físicas de conducción. Mira, lo que sí me gusta es que tenga tantos horarios. Y uno de ellos es de noche. Eso, bueno, es por lo menos un poco diferenciado. El de puesta de sol y este nocturno puede estar bien. Vamos a probar el nocturno. Y coche, voy a poner uno... Me voy a poner un grupo 1. Voy a ponerme un coche un poco potente, porque si no nos dan aquí las uvas de 2021. Vamos a poner el Bugatti mismo. Al ir a tanta velocidad en este circuito, se pueden alcanzar velocidades muy altas. Pues a lo mejor es ahí donde se puede notar ese cambio en las físicas. Vamos a ver si se nota algo distinto al ir a tanta velocidad. Si con un leve giro el coche se te puede ir fácilmente. Vamos a echarle aquí un ligero vistazo, pero ya os digo, es que es... Lo veremos muy por encima porque es un circuito tan largo, con rectas tan largas, que es que tampoco creo que os llame mucho la atención verme conducir en una recta. Vamos a ver lo primero cómo se ve y todas esas cosas. Y nada, vamos para allá. Bueno, visibilidad... De momento aquí la visibilidad bajita. Madre mía, llevo ayudas activadas como para parar un tren. Estoy notando que me vibra el volante exagerado, pero muchísimo. Espera, voy a quitarme las... Vale, no puedo quitarme la ayuda contra volantear, no me la puedo quitar aquí. Vale, lo único que puedo hacer es bajarme el control de tracción. Llevaba la ayuda contra volantear de la carrera del otro día de... las carreras que disputé el otro día con Fiat 500.
que la verdad con la ayuda contra volantear, madre mía, bajaba segundo, segundo y pico por vuelta. ¿Estáis viendo el volante en la imagen? ¿Cómo se mueve? Pues es que se me está moviendo a mí el volante así, tal cual. Muchísimo se mueve el volante. Pero una auténtica barbaridad. Bueno, ya me tenéis que decir cómo os va a los que usáis mando, sobre todo. A ver si notáis algo extraño. Vale, seguramente habréis notado un cambio. Ha amanecido, sí. No, sí, el circuito es largo, pero no tanto como para que se tenga de día en carrera. Pero es que el otro era una contrarreloj, no tenía nada del otro mundo. Y me he metido, esta es la tercera sala privada, en la, o sea, sala pública en la que me meto. Y nadie corre, o sea, está todo el mundo dando vueltas sin más, pero no hay carreras. Quería ver si alguien hacía una carrerita. Y algo rápido, quería hacer algo rápido, sobre todo para probar lo del combustible y todo eso. Pero nadie lo hace, entonces, bueno, y aquí tampoco tiene pinta porque uno va con grupo 3 y he visto otro con chaparral, o sea, aquí nadie va a iniciar carrera. Y nada, pues vamos a rodar aquí un poquito. Fijaos, es que mirad el volante, o sea, se me mueve mucho y vibra un montón. Ya veréis los que usáis mando si os cuesta aquí mantener el control. A ver, esto no es que lo haga súper divertido el circuito, pero bueno, por lo menos, si aquí tienes el peligro al intentar un adelantamiento de... Oh, fijaos el que llevo detrás, ha trompeado. Fijaos que... sí, es que es probable que si intentas un adelantamiento aquí, un giro brusco en esta curva, probablemente el coche pierdas fácil el control y te acabes yendo, ¿eh? Bueno, eso estaría bastante bien. Bueno, y la siguiente curva que es exactamente igual. Mismo peralte, misma longitud, o sea, es... Es exactamente lo mismo. Es un circuito totalmente simétrico. Y ya os digo, no... A mí no me llama especialmente la atención porque... Pues porque no, la verdad, no, no es un circuito muy técnico, no es un circuito en el que un tío muy habilidoso pueda despuntar mucho. Al final estás, pues eso, rebufos. Puede ser carreras más o menos divertidas, pero imaginaos una quali. ¿Cómo te comes una quali aquí? Solo da tiempo a hacer una vuelta de quali. Y eso sin contar la de salir de boxes. Bueno, pues nada. Ahí nadie empezaba carrera, así que nos salimos. Hemos visto así un poquito el circuito por encima. Y ahora voy a crear una carrera personalizada. Porque es donde quiero ver los ajustes nuevos que se han metido en la conducción. Vamos a ver lo que nos encontramos. Y voy a poner... Pero ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso, estaba pensando en poner un circuito donde se me gaste antes el combustible. Estaba pensando en Le Mans. Pero casi estoy pensando en que hay otra cosa que queríamos ver. Y es lo de las sanciones del circuito de Cataluña. Así que vamos a probar eso. Voy a ponerme... pues mismamente un grupo 4, mismamente el Sirocco. Y... No. Voy a probar el Z8, ¿no? Ya que lo he comprado, pues voy a probarlo un poquito. Y así también lo veis. Y aquí vamos a hacer unos ajustes. Le voy a meter... sobre todo mucho gasto de combustible. Mucho gasto de neumático. Voy a salir el puesto atrás. Impulso aquí. Desactivar. Fuerza del rebufo real. Aquí vamos a meterle a tope. 10 de gasto de combustible. Quiero que se gaste el combustible. Aquí un por 5 de neumáticos para ver... el desgaste, bueno, si no puedo metérselo a tope, ¿qué más da? Le metemos ahí a tope, agarre reducido mojado y borde real, dificultad del oponente, categoría del rival, sí, claro, la misma que tengo yo. Aquí ponemos profesional, penalización por atajo, vamos a meterla fuerte, vamos a meter una penalización grave para que si nos saltamos esa última chica nos penalice duramente y vamos a ver si funciona o no funciona. Vale, vamos a ir haciendo ya el atajo nada más empezar, venga. Uy, cómo se va esto. ¡Hola! ¡Adiós! 13 segundos y medio. Vale, ahora he aumentado porque he pisado fuera la salida de la curva. 13 segundos y medio. Vaya pedazo de hostia. Wow, así sí. Esto ya es otra cosa. Claro que sí.
Vale, acabo de reiniciar carrera, la he puesto otra vez. Lo primero porque iba otra vez con la ayuda contra volantear, me la voy a quitar. Pero luego aparte porque no había desactivado lo del combustible, la frase, y no sé si luego me lo va a dejar hacer en carrera. Aparte, había puesto a pocas vueltas y no me da tiempo a terminar ni el combustible. Así que lo he puesto ahora a 20 vueltas, porque el objetivo no es terminar la carrera, sino terminar el combustible. Así que ponemos aquí desactivado, quitamos la frase y ahora ya sí, ahora vamos a carrera. Venga, vamos otra vez. ¡Epa! El manejo. La verdad que lo que he visto antes. Ah, pues ahora no me penaliza, ¿eh? Ahora nada, ¿eh? Nada, nada. Ahora no hay penalti. Y esto me pasó en el vídeo de la actualización 1.31. Me pasó exactamente lo mismo. Que me penalizaron y dije, vale, bien, lo han arreglado. Sí, pero no lo han arreglado. O sea, es que tiene truco. Gran Turismo Sport tiene truco para hacer trampas. Muy bien. Si cuando pasas por al lado de ese muro naranja de plástico, ¿no? Si pisas la arena, te mete 13 segundos. Antes te metía menos, creo que te metía 4, no lo sé, no estoy muy seguro. En aquel vídeo se ve, el de la actualización 1.31. Ahora te mete una penalización muy fuerte, pero claro, si pisas la moqueta sin llegar a tocar la arena, no hay penalización. Y ojo al manejo, porque la verdad que me está gustando, ¿eh? Hay que ir bastante, con bastante más cuidado. A ver, también es el tipo de coche, los neumáticos son deportivos, no son de competición. Pero en las curvas cerradas, sobre todo al acelerar a la salida, hay que tener bastante más cuidado. Probamos otra vez. Y fijaos, si aquí pasas muy pegadito, pasas tocando el piano y vas continuamente por encima de la moqueta. Ah, Dios, es que se me va el coche a Cuenca. Fijaos, no hay penalti. No hay penalti. Es que no es tan difícil. La misma penalización, que la pongan 2 metros más a la derecha y ya está. Con eso ya es suficiente. Joder, un latigazo de 13 segundos de penalización, pues sería más que suficiente. Vale, empiezan a parar en boxes. A mí me queda para completar una vuelta y pico todavía. ¡Oh! Vaya, ese se iba para adentro ya. Venga, y seguimos. Lo que sí estoy notando el coche es más lento que muchos, ¿eh? De los que están en esta categoría. Hay algunos que los estoy llegando a ellos más fácil, pero hay otros que me cogen con súper, o sea, con súper facilidad, sí, vamos. Si me he inventado ahí, me he inventado ahí la palabra. Ojo ahí el derrape. El coche, a no ser que llevemos el BOP activado, que yo aquí no he activado nada, la verdad, tiene menos velocidad punta que otros coches. Vale, estamos aquí con el combustible ya. Si os fijáis, estamos ya en reserva. Entonces, tenemos que venir ahora aquí. Me imagino que lo deja hacer en carrera, ¿no? Aquí está. Activamos. Y al quitar. Fijaos, ya. Ah, bueno, ya se ve ahí. Ya lo habéis visto. Bueno, voy a dejarlo. Fijaos, tienes que repostar. Lo mismo de siempre. Pero la frase ahora sí se ve. Pero si vamos a la opción. Y en indicador de combustible bajo. Ponemos desactivado. La frase desaparece, ya no se ve. Pero lo que decían es que si lo tienes activado, solo va a aparecer cuando estés cerca de boxes. Así que eso vamos a verlo. Ahí aparece. Bueno, espero que me dé el combustible. Aunque bueno, de todas formas, la vuelta ya estará empezada. Vamos a ver. Y debería desaparecer esa frase en cuanto me aleje de boxes o de la entrada de boxes. Pues no se quita, ¿eh? No, de momento. Ah, pues sí, mira, ahí está. Pues muy bien, la verdad. Me parece muy bien este ajuste. Que directamente puedas quitar esa frase. O que si la quieres tener para no despistarte con el combustible, solamente. ¡Quitar, cabrones! Solamente te aparezca cuando estás cerca de boxes. Así no está toda la carrera la frase ahí dando por el culo. Creo que aquí han acertado 100% los de Polyphony, tanto en esto como en el tema de la puntuación en las carreras oficiales. Pues nada, gente, esto es la actualización 1.32. Creo que hay una diferencia. Se puede valorar la actualización de muy aceptable.
pero más que nada por los cambios que le han metido. Los coches, pues algunos demasiado caros para el poco uso que se les va a dar en el modo Sport. Ningún coche de competición por segunda actualización consecutiva. No es necesario que todas las actualizaciones lo haya, ¿de acuerdo? Pero es lo que me fijo mucho. Esto es Gran Turismo Sport, tiene competición online y normalmente las carreras, de las tres carreras que hay, las carreras diarias, dos de ellas, al menos dos, a veces incluso las tres, suelen ser con coches de competición. Y no nos dan la opción de correr con coches nuevos porque ya van dos meses que no los meten. Aparte de eso, carreras oficiales. La Nations Cup a veces tiene coches de calle, pero muchas veces los tiene de competición. Y la Manufacturer Series es directamente por completo con coches de competición. Por lo tanto, estaría bien que pensasen ya meter alguno también. El circuito, ahí sí que ni fu ni fa. Yo ahí sí que eso sí que no se sostiene por ningún lado. El circuito no me gusta, o sea, podría meterlo, pero siempre acompañado de otro. Este circuito debería ser un pequeño añadido de una actualización que tuviese más, pero no basar una actualización un mes o mes y pico de juego en este circuito, porque es que no es un circuito que prácticamente que sirva ni para competir. En una competición oficial, ¿pondrán este circuito? ¿Creéis que van a descartar por completo la habilidad de los pilotos para estar más que nada basado en rebufos? Es que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Le Mans, que sí que tiene partes en las que hay que usar mucho la habilidad. Aquí, la verdad. Pero bueno, sí que me han gustado mucho, ya os digo, los cambios de las puntuaciones en las carreras oficiales han acertado, porque luego al final, como hay tema de desconexiones y todo esto, está bien que se pueda rejugar, pero lo de que te quedes con la puntuación más alta no era justo. Ahora sí está justo, la conducción me gusta como está ahora mismo, me lo he pasado bastante bien, tengo que probar algún coche también de competición a ver si se nota algo distinto, eso me ha gustado. Y lo del combustible, pues muy bien, un acierto, parece ser que han escuchado la comunidad, así que vamos a quedarnos por lo menos con ese detalle. Y nada, gente, este ha sido el vídeo. Os cito hoy por la tarde a las 6 para hacer alguna carrerita con suscriptores. Y espero que os haya gustado este vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.